ここはお前の住む世界ではない。私は自らの力で蘇るのではない、欲深な人間どもによって蘇るのだ。力が唯一の正義なのだからな。それはお前の勝手な言い草だ。人々は同じ信念のもとで求め合い、集い、そして歩んでいく。だが現に人間どもは欲望によって発展し、信仰によって統率されてきたではないか。人間は力だけでは統率できない。敬い、慈しむ心があるからこそ統率ができるのだ。くだらん。どちらが正しいか、死をもって分からせてやる。Hola, bienvenidos a este video. Normalmente no suelo hacer videos fuera de las historias y openings o endings, así que hoy les traigo un nuevo video, que será un video tag en el que me nomino el vecino favorito del ayer y hoy, Master Neddy. Y es un tag sobre videojuegos, así que hoy traje a una invitada para que pueda leer las preguntas. Saluda al público, Holly. Me alegra volver a estar aquí en el canal una vez más. Empecemos con las preguntas. Primera pregunta. ¿A qué edad empezaste a jugar? Si no me equivoco, creo que empecé a jugar desde los 4 años. ¿O fue menos? ¿Cuál fue tu primera consola? Estoy seguro que fue un PlayStation. ¿Cuál fue el primer juego que te compraste? Si hablamos de juegos originales, el Dragon Ball Raging Blast para el Xbox 360. ¿Qué juegos estás jugando actualmente? Actualmente los juegos que me tienen viciado son la saga Yakuza, Monster Rancher DX, Dragon Ball Xenoverse 2, Sword Art Online Fatal Bullet, Castlevania Harmony of Despair, la Advance Collection, Hetsufuma Undying Moon, GTA V y hace poco empecé con Skull Days HQ. ¿Qué juegos te han costado terminar? Monster Rancher 2. Lo empecé a jugar desde que tenía entre 6 y 7 años, y tardé un poco más de 10 años en finalmente completarlo. ¿Juegos que no has logrado terminar? Ninguno que yo recuerde exactamente. ¿Juegos que has jugado varias veces? Yakuza Kiwami, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, Resident Evil 4, Monster Rancher 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Def Jam Fight for New York y Castlevania Symphony of the Night. ¿Cuál es tu juego favorito? No puedo decidirme por uno solo. Pero al que más le tengo cariño es sin duda Monster Rancher 2. ¿Juego de terror favorito? Casi no he jugado juegos de terror. Pero Resident Evil Outbreak es de mis favoritos. ¿Cuál es tu villano de videojuegos favoritos? Son tantos que no puedo decidirme por uno solo. Akira Nishikiyama, Yoshitaka Mine y Ryu Higoda de Yakuza, Mirai Touga de Dragon Ball Xenoverse, Crow de Def Jam, Shang Tsung y Shao Kahn de Mortal Kombat. Y Drácula de Castlevania. ¿Cuáles son tus sagas favoritas? Yakuza, Monster Rancher, Castlevania, Mortal Kombat y poco más la verdad. Si pudieras vivir en un videojuego, ¿en cuál sería? Conociendo cómo soy yo como persona, lo más ideal sería el mundo de Monster Rancher. Hay un dios que todo te protege, hay más paz y armonía que en Pokémon y solamente te dedicas a entrenar monstruos como máquinas de matar para conseguir dinero. Pero como el ojete que soy diré que Koikatsu porque bueno, el buen harem, nada le gana. ¿Película favorita basada en un videojuego? La Ika Dragon. La película inspirada en el juego de Yakuza de 2005. ¿Qué juegos le gusta a medio mundo y a ti no? A riesgo de ser quemado en la hoguera, la saga Pokémon. Tan solo dijiste eso y ya están intentando entrar a la fuerza al arcade. ¿Qué juegos odia medio mundo pero a ti te gusta? Castlevania Harmony of the Spire. A pesar de que digan que solo es disfrutable en el multijugador, siempre estoy ahí jugando, incluso creando nuevos perfiles para empezar desde cero. ¿Géneros de videojuegos favoritos? Los de carreras, pelea, Monster Breed, mundo abierto, en parte RPG y las novelas visuales. ¿Género que odies? Deportes y la mayoría de los Battle Royale. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar? Principalmente suelo piratearlo y probarlo, si no lo puedo probar ni por una demo, me dejo guiar con las reseñas. ¿Primer juego que jugaste? La verdad que no lo recuerdo exactamente. ¿Juegos que quisieras tener? Yakuza de Death Souls al igual que Yakuza Kenzan Eisin. ¿Soundtracks favoritos? Son demasiados como para escoger, así que les mostraré algunos. Thank you.
Si pudieras tener una sola consola, ¿cuál sería? Depende. Si se le puede poner el chip, sin duda el PlayStation 3, ya que tendría la mayoría de los juegos de Yakuza y retrocompatibilidad total con Play 1 y 2. ¿Consolas que posee actualmente? Un Play 1 que está muerto. Un Xbox clásico, un Xbox One, un Play Classic Mini y la PC. Nominados. Solamente dominaré a 4 usuarios. Los randoms de Shiro, Shirou Satoru Lokendo, Ryunosuke Darlokuendo y Deimos Clarke. Eso es todo, gracias por ver el video y nos vemos pronto.